¿Por qué? Ya, no está vendiendo mucho. Ya. 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 Muy bonito, todo revolucionado como todos los años. Está bien bonito. El tiempo también ayuda para que brindemos este motivo de esta fiesta. ¿Cómo ve usted la fiesta del Corpus de ahora con lo que era hace años? ¿Qué es lo que ha cambiado? Bueno, lo que ha cambiado es, según yo, igual. Porque siempre que hay bastante movimiento, hay bastante gente quien ayude a los dulcecitos, a todas las ventas que están aquí presentes, como siempre. ¿Antes había más gente? Sí, había. Sí, buenos días. Aquí la venta de los dulces, como todos los años, se ha venido haciendo. Invitándolos a que vayan probando estos dulces tradicionales de aquí de Girón, como es el pan de Chira. Ahora hemos hecho unos estrellados y algunas otras cosas más, lo que se trata de dulces. ¿Ha participado usted del festival también? Sí, he venido participando desde el primer año que se hizo el festival de Chira y todo nos ha ido muy bien, gracias a Dios. Lo único complicado que está es el conseguir el almidón, porque en realidad ya se acaban las chinas, pues aquí en Girón hay que traer a veces